Señores, ya que ustedes me preguntan, aquí era para un club bonito donde puedo traer mi mascota acá en Cineguía. Este es un buen Tito Tales. Estamos acá en el club TPX. Así que sin mucho hablar, Tales, vamos a empezar con este nuevo videoblog. Así que síganme los buenos. Bueno, totales, mi punto de salida, señores, en el puente de Jockey, que está en el avitamiento. Si eres del sur, del este, o punto de salida es de este punto, en el puente Jockey del avitamiento. Bueno, totales, señores, punto de partida va a ser acá en Jockey, donde está todo el avitamiento. Si eres del sur, si eres del oeste, ya sabes, totales, que el punto de acá es llegar al puente Jockey. Vamos a ir a la altura de Jockey, de ahí vamos a agarrar unos buses que nos lleven a la avenida La Molina. Y de la avenida La Molina, cerca de la referencia donde está Metro, vamos a agarrar los carros que vayan a Cineguía. Bueno, eso va a ser mi ruta, señores, para poder ir a Cineguía y llegar a este club, así que síganme la buena. De ese punto, señores, hay unos buses o también hay unos colectivos que te llevan de frente a Cineguía. Sin caso quieres ir directo, está 7 soles. Bueno, tenemos que agarrar a la altura de Jockey. Ya en ese punto hay unos buses, por ejemplo, algo así. Esos carritos te llevan hasta la avenida La Molina, que te cuesta un solcito. Así que ahí vamos a agarrar. Bueno, totales, yo voy a agarrar el bus que me deje la avenida La Molina. De ese punto, totales, la avenida La Molina, voy a agarrar los carros que me llevan a Cineguía. De Jockey a la avenida La Molina te van a cobrar un sol el pasaje, sin base bus. Ya, bueno, totales, señores, de Jockey, vamos a bajar antes para algo que se llama la avenida La Molina. Ya de este punto también pasa carritos que vayan a Cineguía. Más o menos te va a costar entre 3.50 el pasaje, así que es un buen tic. Señores, los carros de la empresa Extramusa son los que llegan a Cineguía. Ya con ese carro vamos a ir hasta Cineguía, totales, y te van a dejar la misma puerta del club. Y de la avenida La Molina hasta Cineguía te cobran 3 soles el pasaje, totales. Bueno, totales, los carros te dejan en la puerta del club BPX. En todo caso, también puedes activar tu Google Map y de esa manera te puedes ir guiando. Solamente pones club BPX y te va a aparecer en el mapa. Y de esa manera te vas guiando para que sepas dónde está el club en Cineguía. Así que es un buen tito, totales. Bueno, totales, ya cuando estás por acá en Cineguía, señores, es pasando el óvalo. Una referencia es pasando la comisaría. Bueno, yo me bajo porque quiero ir a caminar, pero igual el carro te deja la misma puerta de ese club BPX, así que es un buen. Bueno, señores, para allá al fondo ya está el club. Ya, yo me paro acá una paradita para comer unos heladitos. Es una buena opción, totales. Precio a partir de 5 soles. Así que vamos a probar, señores, a delactarnos con este sabor que hay por acá en Cineguía. Bueno, es una opción si caso quieren hacerlo, ¿no? Ya. Bueno, totales, señores, ya saben que está por acá cerca. Ya, bueno, la bolita me ha costado 5 y me he comprado estos plasticables que está un sol más, 6 soles. Y la verdad que una buena opción si en caso quieres probar los heladitos de por acá, artesanales, ¿está? Recomendado, sí. Oye, color. Bueno, totales, señores, esta vez vengo acá en Cineguía. Ya me he venido a este bonito club. Entrada totales de lunes a viernes por ahora, señores, por ahora lo que es noviembre y diciembre. Es completamente gratis, ya. Sábado y domingo la entrada está a 25 soles. Niños a partir de los 5 años para arriba pagan su entrada. Mayormente, señores, los fines de semana, lo que es sábados y domingos, acá hay juegos didácticos, cositas así, caritas pintadas, show para niños. Y muy pronto, señores, va a haber dinosaurios, ya. Así que es un buen tito, totales. Cuenta totales, en caso se pregunta si puede traer alimento en este lugar, no es permitido, ya que acá venden lo que es los alimentos. Bueno, señores, más o menos para que sepan lo que es los precios de los alimentos por acá. Entrada de anticucho 35, puerta de pollo 35. Más o menos lo ponen pausa, señores. Bueno, totales, señores, también en esta parte de este club hay un área intensa de juego para los niños. Si quieres más datos, abajito va a estar las redes sociales y también los números de este club para que tengan más información. Así que sigamos viendo, señores, pero la verdad que estoy encantado, así que sigamos.
Bueno, totales también, señores, hay cancha deportiva, puedas jugar tu fulpito, puedes tener tu pelotita, una buena opción. Bueno, totales, para que sepa cuándo estoy grabando este video, señores, estoy grabando viernes 25 de noviembre, señores, de 2022, para que más o menos tengan un cálculo. Bueno, acá la verdad sí, señores, como esta decoración para así, esa música electrónica, lo tomó o algo así en otro país. Bueno, no al Casey, me equivoco en la palabra, pero sí, me siento así, tipo electrónico, bro. Recomiendo, señores, y muy bueno para que hagas tu TikTok. Por cierto, señores, hice un TikTok acá con mi amiga, mi acompañante, que ha bajado el link para que me sigan en TikTok. Y también, señores, no se olviden seguirme en Instagram, que ahí publico los lugares que voy a ir antes en cada visita. Bueno, totales, en caso está preguntando cuánto cuestan las habitaciones por acá. La habitación matrimonial totales hay dos precios. Uno de 324 soles. La habitación matrimonial incluye lo que es su desayuno. A partir de las 3 de la tarde, señores, ingresas a tu habitación. Hasta al día siguiente, a las 12 del día, te puedes ya ir retirando. Pero también te puedes quedar hasta las 6 de la tarde y disfrutar de este bonito club. También, señores, hay otra habitación ya de doble cama que te cuesta 296 soles. También incluye lo que es desayuno. Igualmente, totales, te entregan la habitación a las 3 de la tarde. Hasta el día siguiente, 12 de la tarde. Bueno, totales, no se olviden, señores, que a pagar tu entrada de los 25 soles, gratis te dan una bebida totales. Para adultos puede ser traguito, cóctel. Y para los niños puede ser una gaseosita o agüí. La opción cuando tú pagas tu entrada de 25 soles. Así que un buen tip. Bueno, totales, ahí están los reglamentos para que puedas traer sus mascotas. Ahí nomás. Por bien, el ingreso de mascotas a la piscina. La mascota siempre debe estar con correa y constante vigilancia. Recoger las heces de sus mascotas. Bueno, doctor, en su caso se pregunta, esta piscina será un aproximado de 1.70 m, ¿sí? Si eso no por la parte de acá. Bueno, por acá se va un poquito menos, ¿no? Ya 1 m y tanto. Y ahí por los niños será bien corto, será menos de 30 centímetros. Así que es un buen tip. Porque es una página de puro calle, de puro barrio. Nosotros no vivimos nada. 1% real. ¡Estamos fuego! No me escuchen oficial con Akira Pa. No me escuchen oficial con Akira Pa. Real hasta la muerte, yo no miento. Bueno, totales, acá de mi nueva chambita me despido, señores. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Señores, ya tienes una nueva opción acá en Cineguía para que puedas venir con tu mascotita. Aproveche, señores, que este club está en estreno, ya que hace poco nomás se inauguró. Así que es un buen día, totales. ¿Cuánto fue mi inversión, señores, para venirme acá? Solamente me gasté de Cono Norte para Jockey, me costó 3 soles pasaje. Y de Jockey agarré unos carros que me costó 1 sol hasta la avenida La Molina. Y la avenida La Molina hasta Cineguía, lo que me costó 3 soles. Ya que, señores, ya que viene un día viernes, la entrada no me costó nada a este bonito club. ¿Cuánto me gasté, señores, en este full day? Solamente en pasaje me habré gastado unos 14 soles total, así que es un buen tip. Ah, y no se olviden comprar su raspadilla afuera, que está muy buenazo. Así que, goodbye. No me escuchen.